Se lo preguntamos, veamos lo que dice. Venga. Las dos cosas. La base de un actor puede ser que sea un actor empírico, como puede ser que sea un actor de la academia. Yo creo, yo que pasé por la academia, siempre creo que la academia es muy importante porque me decía un maestro, lo que empíricamente lo vas a aprender en 3 años, en la academia te lo van a enseñar en 3 meses. Es la postura de Víctor Arauz, quien es uno de los actores mejor posicionados y respetados en esta industria, pues no existe obra que no llene taquilla. En lo que haces tú, en lo que hace el joven camarógrafo, en lo que hacemos nosotros, es una cosa también de práctica, así que también el estar en escena, el teatro, la misma tele te ayuda a que la cosa se vaya formando. La gente dice que los actores se forman en las tablas. Decía una vez Andrés Garzón, y lo cito al maestro Andrés Garzón, decía, hay muchas técnicas, hay muchos caminos, todos los caminos de la actuación conducen a un solo lugar, que es la verdad. ¿Y la nueva generación de actores que sale tal vez de redes sociales o algo? Yo no sé cuál será su camino. Asumo que además de las redes sociales, yo estoy asumiendo. ¿Y tú qué opinas de eso? Y está bien, ya estará en ellos ver si lo que interesa es simplemente ser famoso o tomar una carrera real y en ese porque puede ser que salten a la palestra pública, como dicen ustedes, pero que en el camino agarran un libro, agarran... O sea, hay que prepararse. Te dan la oportunidad, pero hay que prepararse. Pero claro. Les han tirado mucho hate, sí, de dónde salen, de las redes, que no sé qué. Por ahí un doctor también en Twitter le lanzó unos comentarios a Luciana, súper fuerte. Víctor es fan de... Soy fan de él. ¿Qué opinas de eso? Twitter, amo el Twitter. ¿Pero qué opinas de eso? Yo tengo una opinión que prefiero guardármela. Sí. Yo lo que te voy a decir es, pelearse en redes sociales para ver quién es más talentoso, quién tiene más likes, no es el camino. ¿Apuestas por Luciana, por Viviana, por Gillian? Yo no apuesto ni por mí, voy a apostar por otra gente. ¿Qué te pasa?